buenas a todos, amigos. Soy Bla, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Nuevo capítulo de Cazando Hackers, en el cual vosotros me enviáis sospechosos y yo tengo que averiguar si van cargados o no. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver cuántos cazamos. ¡Let's go! Y vamos al lío, chicos y chicas. Una de vuestras series favoritas. Así que espero que reventéis de apoyo este vídeo y vamos a ver cuáles de estos sospechosos van cargados o no. De momento tenemos a una Jet matando a través de la pared con la Guardian dos veces. Lo que pasa es que, claro, si no tengo su punto de vista, es complicado saber si va con chetos o no. Pues sí, chicos y chicas, al parecer iba con chetos, así que bien por el compañero que me ha enviado ese vídeo, que ha podido salvar esa partida. Vamos a la siguiente. A no ser que seas Scream, vas hasta el culo, cabrón. Y bueno, hablando de hasta el culo, este tío, fijaros cómo va el light block, ¿eh? A pesar de que están en el teleport, chicos y chicas, la mira te dice automáticamente dónde está el enemigo y ya simplemente tienes que disparar y lo vas a matar 100%. ¡Vamos! ¡Oh, my God! ¿Qué ha sido eso? ¿Perdona? ¿El que ellos está hackeando, dice? Es que fija, ¿el cuchillo ha rebotado? La primera vez que lo veo en mi vida. Ah, alguien jugando con mando, loco. Que tiene encima el llavero de Radiante del episodio 2 y aún no ha sido baneado. Rayot. Rayot, Me parece que ese tío literalmente tiene buen aim. Me parece que de momento es la única persona legit que nos hemos encontrado. Bueno. Bueno, hasta poner su cara. O sea, ningún hacker hace esto de poner su cara. Pero es que fijaros encima que tiene cara de concentrado el cabrón. ¿Pero qué estoy viendo? El tío lo vive poniendo cara de concentrado. Vamos a ver aquí. Simple, se ha encontrado un hacker. Yo creo que esto no lo ha pasado nunca en Counter-Strike, que le digan: oye, vamos a reanudar la partida porque te has encontrado un hacker. Estaba flipando. Bueno, esa reina... esa reina 13-1... está un poquito cargadete, Lleva un poquito... vamos a ver este. ¿What? ¿Habéis visto cómo ha seguido con la mira a través de la pared, chicos? Toma. En la segunda kill se ha notado mazo. Fijaros, fijaros, fijaros la corrección que hace. Antes de verle. Lleva una mierda. Pues igual sí, Este podría disimular. Igual sí, hostias, hostias. Igual sí, ¿no? Este va, vamos. ¿Vamos a ver ahora? Mira el otro, Mira, 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 mira. Madre de Dios. Está apuntando a Dios. Fijaros, Es que ni se molesta. Nada, nada, nada. Ni se molesta ni disimular. Hombre, ni se molesta. Y lleva ya 10 rondas la partida, Buah. Ese otro que... estoy viendo que es meta en los hackers, humo de jet y a pegar balas, ¿no? Y encima tienes el dash para escabullirte. A lo mejor es el mejor personaje para hackear, El André varado este. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Habéis visto eso alguna vez? Ya. ¿Qué está pasando? Yo creo que este es el capítulo en el que más hackers hemos cazado con diferencia, Madre mía. El warband que ya habréis visto en alguno de mis vídeos, chicos. Ma puto ma, Tío. ¿Habéis encontrado a hackers? Porque estoy flipando, Mira, 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 mira. En bench ahí. Este tiene hasta auto ahí para matar al dron. ¿Es necesario eso, cabrón? ¿De verdad es necesario eso, tío? Encima, encima el tío vacilando, mirando a la pared. 24-2. Este es Adak, ¿no? ¿Qué hizo? Este es Adak, ¿no? Vamos a ver.
¿Quién es el que va cargado? One bitch situation against the cheater. Uno para dos contra un cheater, dice. La. ¿Quién es? Este es el. No, la raid es el hacker, ¿no? No, es Sada, claro. No sé, Sada que jugará en servidores de Brasil y LATAM, ¿no? Mamá, tío. A ver. Creo que solo una persona de todos los que hemos visto. No va cargado, que ha sido la Sky esa. Ah, bueno, que se tiene mira de gafas. La mira de gafas, chavales. Es, son de delincuentes o de hackers, una de dos. ¿En qué bando estáis? Vale. ¡Hala! 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 No se le ha corregido mucho la pena, pero las primeras kills han sido locas, eh. Vale, le ve. Una primera kill. Lo ha hecho muy bien, para matar al pibe ese. Si os habéis fijado, os agacháis y luego os levantáis y ya estaría. Va. Va. Aquí digamos que no la ha hecho bien, es que. Tiene una ayudita extra, chicos y chicas. ¡Wow! 6 minutos de puro hacker. No me esperaba tanto, la verdad. Me esperaba, no sé, dudar más. Pero es que todos han sido súper claros. En definitiva, chicos y chicas, esto ha sido el mes de septiembre. Espero de corazón que os haya gustado el vídeo. Espero que hayáis disfrutado. Si ha sido así, reventad el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. ¡Chao, chao!